Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, según donde te encuentres. Soy Roxana Río y te agradezco infinitamente me permitas estar en sintonía con tu presencia. Hoy ya es Nochebuena y mañana Navidad. Y bueno, para este día he querido invitar a una personita muy querida de este canal y bueno, de mucha gente ya. Ella es Edith Cartwright Galindo. Hablar de Edith es hablar de viajes astrales, de bilocaciones, de extraterrestres, de ver desencarnados, pero también, sobre todo, de mucha, mucha reflexión de toda esta movimiento espiritual que estamos viviendo. Así que vamos a recibir con mucho cariño a nuestra querida amiga Edith. ¡Bienvenida, Edith! Roxana, muchas gracias, mi preciosa, por la invitación desde mi corazón hasta tu corazón. Gracias, gracias. Gracias, Edith, gracias, gracias. Edith, ¿qué año ha sido este? ¡Qué locura de año! ¿No? Te vi por primera vez en este año y de repente todo empezó a acelerarse, 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 tanto para ti como para mí. Y bueno, empezar a trabajar con todo esto que llamamos el despertar, que a mí me gusta llamarle más bien el recordar, porque estamos intentando recordar quiénes somos. ¿Qué ha sido para ti todo este año? ¿Qué ha significado? ¿Cómo has sentido todo este acelere de tu proceso en este aspecto? Pues yo creo que para la mayoría, yo pienso que esto no es solamente en lo personal. Roxana, tú sabes que muchísimas más personas ahorita, después de lo que pasamos en este año tan difícil, que tú sabes, muchísimas personas reconsideraron sus vidas de nuevo como un reseteo, ¿no? A ver, ¿cómo es que cuando tú te detienes, cuando hay un momento en tu vida que tú te detienes a pensar, a reflexionar, a meditar, porque se te forza a hacer una pausa, entonces es un buen tiempo para hacer una introspección de cómo hemos estado viviendo, realmente esta es la forma en cómo yo quiero vivir, realmente esto es lo que yo quiero hacer con mi vida, y allí cuando entran esas preguntas es cuando tú desde dentro de ti empiezas a provocar esos cambios. Entonces, ahí es donde yo pienso que fue un antes y un después para la humanidad. Así sí, es. Totalmente de acuerdo. Edith, tú tienes un amor muy profundo por un ser llamado, por un maestro, o por un ser, o por un hermano, o por un maestro ascendido llamado Jesucristo, del cual hemos hablado en otras ocasiones, inclusive hasta tienes una imagen de él. Celebramos, o se supone que celebramos su nacimiento, ¿no? Algo que yo pienso que al final hemos olvidado. Se ha convertido en una fiesta más bien en la que es pues, bastante materialista y en la que cada vez que algunas personas, cada vez que va a llegar esta fiesta, pues lo más importante es que es tener todo bien para que llegue Santa Claus, preocupados algunos porque no sabemos si vamos a tener para el regalito, para el no sé qué, qué vamos a cenar, la fiesta, la familia, y al final pues como que el mensaje de este bello ser se nos olvida, ¿no? Centrándonos en el mensaje de él, que yo creo que es el motivo de su llegada y por lo cual celebramos esta fiesta, en la que nos dice que tenemos que amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado, o ámate, ¿cómo es? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Centrados en ese mensaje, ¿cómo tú ves que vamos en ese aspecto? O sea, han pasado 2021 años desde el nacimiento de Jesús y hemos entendido algo. Yo creo que sí, yo creo que sí, Roxana. Muchas más personas por lo menos han dado ese beneficio de la duda, ¿no? De pensar, ¿realmente esto es así? ¿Realmente hemos sido engañados durante tanto tiempo? ¿Somos esa humanidad esclava? ¿Esto realmente puede cambiar? ¿Quién lleva los hilos? ¿Quién lleva los hilos de nuestras vidas? ¿Somos realmente nosotros o hay alguien más que está dirigiendo nuestras vidas
que nos dice o nos dictamina con mensajes subliminales y no tan subliminales por todas partes de qué vamos a comer, desde cómo nos vamos a vestir, qué vamos a hablar, qué no vamos a hablar, cómo vamos a pensar, todo eso hasta dónde realmente es real. Entonces, definitivamente yo pienso que todos somos copartícipes de todo. Ya, tú sabes que esto no es solamente culpar a algunos, no, de alguna forma todos hemos sido parte de esa humanidad. Por supuesto que sí. Desde que habitamos la Tierra y somos un poco más conscientes y tenemos ese raciocinio, ese sentido común de pensar, somos parte de también. Claro, totalmente de acuerdo. Y hay algo que yo de pronto, cuando estoy en los programas como ahorita, una bendición muy grande que a mí me ha llegado es en este año es haber empezado este programa que ahora sí que ni yo me lo esperaba, que era al principio eran solamente meditaciones de audio que compartía con mis familia y mis amigos y luego invité a una persona, luego a otra y de repente se hizo así de grande. Y la mayor bendición que he tenido yo en este año ha sido poder compartir con gente como tú, que es gente que está en este camino, que está pues trabajando su ser interno. Eso a mí cada día me llena muchísimo, ¿no? Porque yo también estoy en el mismo camino y la gente que nos escucha está también en el mismo camino. Pero de pronto me encuentro en mi coche, en medio del tráfico, escuchando las noticias y digo, Dios mío, falta mucho, nos falta mucho. Uno hace su trabajo interno, pero de pronto te llega la cosita de, Dios, o sea, ¿lo llegaremos a lograr? ¿Tú qué piensas? ¿Te ha pasado? Y claro, mi preciosa, pero lo único que lograr, lo que realmente todos anhelamos y soñamos, también hay que ser conscientes que no es tan rápido como quisiéramos. Porque si llevamos tantas vidas, tantos siglos, repitiendo las mismas conductas, viviendo aunque sí, fíjate que afortunadamente muchas personas, hay profesionales con mucha ética en todos los campos. Y todos los días se levantan con ese sueño de hacer las cosas bien y de realmente ayudar al otro y de cambiar al mundo. Sí tenemos esas personas, siempre han existido. La diferencia ahora es que con los medios de comunicación, pues la información corre más rápido, ¿no? Mucho más rápido llega. Pero sí, lo vamos a lograr, por supuesto. Lo único que te digo es que hay que ser realistas. No es un cambio que se va a dar de la noche a la mañana porque ha tomado muchísimos años sembrar lo que se ha sembrado en la tierra. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer con todo lo sembrado? ¿Sirve la cosecha para continuar o hay que cortar desde raíz la hierba mala y empezar de nuevo? Pero ahí sí hay que cambiar todos los paradigmas, las creencias, desde las leyes, absolutamente todo, procurando siempre las leyes más justas y lo más posible el bien común. Ese es el único fin, el bien común. Más bien mi pregunta es para las personas que puedan estar escuchando esto. ¿Eres parte de ese gran cambio o vas a seguir frenándolo con tus dudas, con tus miedos, con tu falta de amor hacia el otro? ¿O vas a defender realmente lo que te mereces? Una vida libre, libre de todo lo que ya sabes tú, el consumismo, las falsas creencias, el materialismo, la falta de verdad, la falta de dignidad, la falta de honestidad contigo mismo y hacia los demás. ¿Eres parte de esto o vas a seguir en esa ola que no va para ningún lado? Lo único que hace es destruirse a sí mismo. Entonces, más bien la pregunta es para cada uno de nosotros. ¿Estamos preparados para el nuevo tiempo o para el gran cambio? ¿Realmente estamos preparados? Porque hay que romper con muchísimas cosas que arrastramos en nuestro morral y que es muy difícil soltar. Entonces, ahí está. Así es un trabajo continuo, un trabajo interno continuo, individual, y luego, como bien dices, pensar siempre también en el bien común, ¿no? Que eso no tenemos nunca jamás que olvidarlo. Equilibrarte tú, pero al mismo tiempo también pensar en los demás. Y hablando otra vez de Jesús, cuéntanos tus experiencias con él. No me importa que ya no las hayas contado, pero
Hermoso, ha sido tan hermoso, Roxana, y una de las que nunca olvido es esta, tan bonita de la montaña, de la montaña, cuando yo estoy en medio de todo ese lugar, lo veo y tengo en mis manos una vasija vacía, y empiezo a ver que muchas personas empiezan a bajar de las montañas y bajan y vienen de todas partes y cada vez son más y son más, pero quieren de lo que yo tengo en la vasija. Y yo volteo y veo mi vasija, pero de repente la vasija ya no está vacía. Hay como una masa blanca, como si fuera una de harina, como si flotara, pero hasta brilla, o sea, le sale luz, sale luz. Y ahí entendí, ese es el maná de los dioses, ese es el maná del que nos han hablado siempre. Es el conocimiento, es la sabiduría. Entonces yo veo la vasija así, pero aún así miro a toda esta gente que se acerca y veo que mi vasija, pues en realidad es lo que abarca mis brazos. ¿Y cómo voy a darle a todos ellos? Entonces mi miedo, si yo misma preguntándome, no voy a alcanzar, pero yo misma me reclamo y digo, Edith, que no lo has dicho, tú siempre lo has dicho. Si lo repites una y otra vez, que el que más da, pues vive en la abundancia, más recibirás. Y sí, de repente se escuchó esa voz que me dijo esas palabras tan hermosas. Si no has dado lo que se te ha, si no has compartido lo que se te ha dado, se te será quitado. Puesto que aquel que comparte la sabiduría es inagotable. Porque la fuente de la sabiduría es inagotable. Así de hermoso. Así de hermoso. Porque aquel que da, más recibirá. Puesto que la fuente de la sabiduría es inagotable. Imagínate qué hermoso. Si no has compartido lo que se te ha dado, se te será quitado. Imagínate. Porque hay mucho, a veces hay mucho egoísmo. El querer decir, voy a almacenar esta información solamente para mí. O esos trucos para sanarte, o esos trucos para estar bien, los voy a tener nada más para mí. O esto que me han dicho de esta información tan privilegiada, solamente la usaré para mi servicio y a veces ni de los míos, ni de la misma familia. Imagínate. Entonces es muy triste que la humanidad sigamos viviendo en esa separación y en esa energía del no compartir, porque lo único que hago es afectarme a mí mismo. Porque definitivamente todos estamos interconectados. Entonces hay que ser realmente buenos, hay que ser realmente dadivosos de lo que se nos entrega, todo lo que se nos entrega, porque esa fuente es inagotable, porque entre más das, definitivamente así funciona la energía, más recibirás. Gracias. Y esta frase es hermosa de Jesucristo, que a mí me encanta, que dice, no deis a aquellos de los que no recibiréis. Fíjate bien, él habla, fíjate bien, fíjate lo que dice. Dice, dad a aquellos, lo voy a decir correcto para que no se malinterprete, dice, dad a aquellos de los que no recibiréis. ¿Te das cuenta? No deis Sí. dinero al interés. No deis tu dinero al interés. Dad a aquellos de los que no recibiréis. Porque las personas siempre, y uno lo ve, ah, mire, vamos a llevarle este pastel a esta persona para que nos haga el trámite rápido. Voy a dar una barra de queso para que te den un trabajo. Ah, mira, cómprale un regalito y con eso. O sea, yo tuve una, voy a platicar esta experiencia, no es mía, es de una persona que quiero mucho, pero se sintió tan mal y tan triste porque ella texteó a su propio hijo, hijo, llévale a esta persona, trae este regalo y dile que vas de mi parte y vas a ver que te va a dar un lugar privilegiado en una escuela. Entonces, tú sabes que con dinero baila el perro, ¿no? Y esta persona, yo la conozco, nos llevamos muy bien, me cae muy bien, nos compartimos mensajes todos los días, somos casi compas. Y yo sé que si le dices que vas de mi parte, pero si vas con un regalo, uff, así, así tronando los dedos, te va a dar lo que queremos. El error de ella fue que el mensaje no se lo mandó a su hijo, se lo mandó a la directora. Cuando la directora leyó ese mensaje, que era una persona, es porque todavía vive, totalmente
muy cerrada, muy desconfiada de las personas y había depositado toda su confianza en esta persona. Y esa persona, pues, pregonaba mucho, es mi amiga, es mi amiga. Ser amiga de la directora era difícil porque tenía carácter difícil, ¿no? Muy bonita persona, pero esas personas que son hurañas y difícil de confiar en otros. Y había depositado su confianza en ella. Y ella, diciéndole al hijo todo lo que realmente piensan las personas, porque por eso, Roxana, por eso la telepatía también se ha perdido, hermosa. Porque los seres humanos, si realmente tuviésemos la capacidad de leer la mente del otro, habría un choque tremendo, habría una decepción tremenda, habría una certeza de las desconfianzas, habría un de piensa mal y acertarás, o sea, todas las energías chocarían unas con otras. Entonces, cuando el ser humano empieza realmente a pensar y a sentir bien por el otro, se te desbloquea ese don de la telepatía. Y empiezas a escuchar lo que realmente las personas piensan. Pero a veces, inconscientemente, como en una ocasión, yo le dije a mi Jesucristo precisamente, no, yo no quiero ver la maldad del mundo, devuélveme mis ojos de niño, que yo quiero seguir viendo el mundo desde los ojos de un niño, desde la inocencia de un niño. Entonces, pero eso no significa que no veas las cosas, es que no decides, es que tú decides todo el tiempo que no ver. Y yo decidí no ver la maldad del ser humano. Por eso precisamente. Pero ahí es uno de los dones que se desbloquean, la telepatía. Entonces, lamentablemente, pues se perdió una amistad maravillosa entre ellas, una gran decepción de esta otra mujer hacia la que es mi amiga, muy triste, muy triste. Y eso es lo que Jesucristo nos lo dijo en muchas formas. No deis tu dinero al interés. O sea, yo voy a ir a darle a él. Y hasta las frases se inventan. Alguien dijo por ahí que al que tiene una cuadra de caballos le regalan un potrillo, ¿no? Pero no muchas veces si es la energía de la abundancia, bendecido sea, porque entre más das, más recibes. Pero si es la energía de la conveniencia y del interés propio, no hay bendición allí, Roxana. Entonces, repetir las enseñanzas de Jesucristo es de lo más hermoso, recordarlas y sellarlas en el corazón, para que ahora que terminamos este hermoso año del 2021, realmente asentemos esos pensamientos y los tengamos allí sellados en el corazón para que absolutamente nada perturbe la buena voluntad del ser humano. Porque yo confío que el ser humano es bueno por naturaleza. A mí me gusta pensar así. Sí, estoy de acuerdo, Edith. Edith, tú este año has dado mucho. Lo primero que has dado sin saber es compartirnos a todos tu experiencia, que desde el primer momento, yo la primera vez que te vi, pues me quedé impresionada por tus historias y te creí. O sea, dije, es que lo cuenta de una manera que es imposible no creerte, ¿no? Y de pronto seguiste. Y todo este año nos has compartido un montón de cosas. Vi cómo empezabas compartiendo tus historias que pueden parecer loquísimas para algunos, que de pronto estás en un lado y luego te vas a otra dimensión. Y tú misma has dicho, no sé ni qué pasa, porque son demasiadas cosas y es un rollo que igual, no sé si tú lo entiendas muy bien, Yo pero fíjate, bueno. Ajá. ahorita que dices esto, es de toda una vida, Roxana, y muchas personas siempre te están diciendo, no hables de más, usted habla mucho, sí, pero digo cosas que son ciertas, hay que tener cuidado, hay que tener respeto, y había premoniciones muy fuertes desde jovencita de la violencia que se iba a venir, y siendo anónima, yo hablaba a los radios y le decía a las personas, no salgas de noche, resguárdate en tu casa. Yo hacía esto, imagínate, he tomado riesgos grandes y ahí es cuando yo entendí que las guerras no solamente son terrenales, también espirituales, porque te escuchan. Entonces viene esa persecución, ¿me entiendes? Y desafortunadamente, pues sí sucedió muy fuerte, tú sabes lo que hemos vivido en nuestro país de México, tan hermoso, estos años tan difíciles que aún todavía por ahí hay, todavía. Pues sí, mucha oración para nuestros países, todos, nuestros países donde todavía está una guerra constante. Nosotros estamos no solamente ahí afuera, sino dentro
de cada uno de nosotros vivimos esa guerra con nosotros mismos. Entonces, lo que está adentro se refleja hacia afuera y eso es lo que está pasando ahorita en la humanidad entera. Entonces, a veces sí somos muy atrabancados al hablar, al decir las cosas fuertes, pero como ellos mismos me lo dijeron, si se te enciende tu antorcha es para que enciendas otras. Si se te da una luz, no es para que la pongas debajo de la cama. Y si has realmente experimentado lo que es la verdadera felicidad, es para que la compartas. Entonces, y no lo vuelven a decir. No te guardes el conocimiento. Ve y compártelo, porque con una lucecita que se encienda, esa va a encender otra y otra. Y es como una bolita de nieve. Así como 24 horas 7 no descansa la oscuridad con las información tan oscura y tan nociva que deprime bastante. Imagínate, eso vende más. Pero los actos de amor, los actos de bondad son muchos más, pero no hacen tanto ruido, porque eso no venden, eso no televisan. Y esa es la otra parte del ser humano, el morbo, el chisme, el querer saber, el querer entrar en esa rueda del sufrimiento consciente e inconscientemente. Es como si nos gustara también jugar ese papel de víctimas y estar en medio. Es como si los seres humanos nos aburriéramos y estamos como inventando todo ese sufrimiento, esas historias. Y en muchos casos totalmente suceden, son reales. Pero por eso también hay tantas palabras como, tú sabes, los paranoicos, las personas que tienen hipocondríacos, que son las enfermedades, pero son los mismos miedos de uno manifestados. Es solamente eso, es el miedo lo que tiene. Yo antes pensaba, mi preciosa, que el miedo era la última barrera, pero no. Ah, gracias a estos seres entendí que me dijeron que Dios era un cerebro, que era esa mente universal. Me di cuenta que la última barrera es la mente, es la mente. Allí donde albergamos esos pensamientos y sientes un pensamiento e inmediatamente sientes una sensación o un sentimiento. Porque hay personas que dicen que es primero sentir, pero yo tengo una explicación para eso. Y no me quiero alargar, mi hermosa, pero lo único que quiero decir es que realmente tenemos que quitar el miedo del camino, porque no podemos vivir con miedo. Nadie merece vivir con miedo. Nadie. Sí, Edith, tienes toda la razón. Y dicen que, bueno, el miedo se dice que es lo contrario al amor, que solamente hay de dos, o vives en el miedo o vives en amor. Una vez me dijo un maestro, Sokei, que está aquí al que invito de vez en cuando al programa, bueno, está los lunes, un lunes y un lunes, ¿no? Un día hablando con él por teléfono, me dice, yo le pregunto a la gente, ¿tú crees en Dios? Y siempre me dicen, sí, yo creo en Dios. Y entonces les pregunto, ¿y por qué actúas como si no existiera? Exacto, qué bonito, es cierto. Ahorita que dices que se dice que el miedo es contrario al amor, yo pienso que no, hermosa, lo digo con mucho respeto. Yo pienso que lo contrario al amor es el desamor. Y al miedo, lo contrario al miedo es la ignorancia. Una vez que nosotros somos conscientes de lo que está, de lo que existe, de cómo ha sido creado, el miedo ya no existe. Claro, Porque yo comparo, yo cuando pienso en amor, pienso en ese amor enorme, ¿no? En ese amor verdadero que puede ser comparado a la divina presencia del Padre, del Creador. Entonces, creo que el miedo fue creado por una fuerza o por un algo que no tiene nada que ver con él. Entonces, de esa manera ya lo puedes ver como un contrario, ¿no? tienes Pero razón. bueno, Lo todo que es es válido. que, si te das cuenta, hay muchísimas personas, muchas, muchas personas que aman mucho, pero aún así están llenas de miedo. Tienen tanto miedo, pero aún así no significa que no amen. ¿Me entiendes? Pero sí es cierto, es muy buena explicación la que tú has dado. Tiene su sentido, claro que sí. Sí. Claro, si tú confías completamente en ese amor infinito que está contigo constantemente, entonces ya no tienes miedo, ¿no? ¿Verdad? Sí, es cierto, tienes razón. Muy verdad, muy cierto, mi preciosa, muy cierto. Tienes razón. Muy bonito. Edith, ¿quiénes son estos seres que te hablan? Son de tan diversas formas, hermosa. Por eso yo siempre digo que Dios es todas las formas. Él está en todas partes, se manifiesta de muchas formas, vive en las flores, en las plantas y en estos seres de formas extrañas. Porque siempre asociamos como la belleza con lo hermoso y no. No, no.
O sea, no tiene nada que ver. Dios vive en todo y en todos, porque ha sido creación de Él, creación. Entonces, pues mira, hay muchos los de las túnicas azules, con los cabellos rubios. Hay uno que me acompaña bastante, que tiene sus túnicas blancas y tiene sus cabellos blancos, blancos, blancos. Alguien me dijo apenas ayer en una entrevista con Sar, mi preciosa Sar, dice que así son los de Sirio, los de Escritura. Y yo no tengo idea porque a mí no me dicen de dónde son, pero muchos de ellos son solamente arcoíris, energías, nada más, luz, nada más. Es así. Y de muchas más. ¿Y ellos se manifiestan en algún momento en especial cuando tú estás en algún estado especial o en cualquier momento que no te lo esperas? Pues por eso sí es muy, muy bueno. Y mira, ellos no es que se alejen y se vayan. Ellos siempre están, ellos están aquí. Somos nosotros los que nos alejamos. Somos nosotros distraídos. No, no es que bajes tu vibración, sino que estás muy distraído con las cosas del mundo. Y no me refiero a las cosas del mundo negativas, no. Me refiero a tu familia, a tu trabajo, tus cosas del día, tus quehaceres, lo cotidiano del día. A veces estás tan metido y tan concentrado en las prisas, en el mundo de las prisas, que no te detienes realmente, pero ellos están. Somos nosotros los que no, es como Dios. Dios siempre está, somos nosotros los que nos separamos de Él. Cuando a veces estamos muy concentrados en, tú sabes, ahora ya viendo el lado de del estrés, de muchas personas que se la pasan reclamando o por qué no me ayudas, por qué no vienes, pues Él viene en la calma, pero en la calma de uno, porque Él siempre está en calma. Estos seres que son de amor infinito siempre están en la calma. Somos nosotros los que traemos tanto ruido adentro y afuera, que por eso perdemos esa intuición o esa percepción de escucharlos. Pero aún en el ruido puedes escucharlos. Eso es una habilidad que se adquiere. Y Edith, ha sido muy valiente de tu parte hablar esto y pienso que eres una de las personas que está logrando también a que la gente hable de sus cosas, porque esto que dices a lo mejor, no sé, si llega una mente que está un poco cerrada o un corazón cerrado, dirá, bueno, pues estas están locas, estas dos están diciendo tonterías, seres que les hablan y que les envían mensajes y no sé qué, ¿no? Sin embargo, lo que tú dices, has dado sin quererlo porque has compartido tu historia y un montón de gente se ha conectado contigo. Yo lo veo porque estoy en tu chat de WhatsApp, te sigo en redes y las personas abiertamente ya hablan de sus cosas. Qué ¿Cómo bonito. ves esto? Ajá. Es que por eso yo comprendo mucho, porque como yo por eso empecé el canal de YouTube, que tiene ya 3 años, pero no estaba activo en realidad. Bajaba videos chiquitos y ahí se dejaba por mucho tiempo, pero siempre estaba compartiendo desde el 2018 en los grupos de WhatsApp donde yo estaba. Pero sí me di cuenta cuando escucho a una persona, cuando le pasa por primera vez que ve algo, me recuerda, ¿no? La fascinación que se siente, ese pulso cardíaco que se acelera de decir, o sea, esto es real, y ellos tienen esa necesidad de desahogar. Entonces, pues yo nada más le pido a Dios que sean realmente personas que han vivido estas experiencias, que sean honestas, las que lleguen al canal, ¿me entiendes? Esas son las personas que realmente merecen ser escuchadas, porque se les ha hecho un llamado para dar un mensaje y compartir. Entonces, esa es su misión, compartir lo que han experimentado, para que otros más también dentro de su corazón empiecen a abrir, aunque sea un poquito, la expansión de su conciencia. Un poquito, como el hecho de decir, a ver, entonces es posible que haya más vida diferente a mí, otros seres aquí. Tan solo el hecho que ya se haya en la pregunta, ya es un paso enorme. Entonces, así es. Sí, totalmente, totalmente. Y nos has abierto un montón la mente a muchos, ¿no? El tema de, pues yo no había escuchado eso de que las personas iban y venían de dimensión en dimensión y tú lo vives a cada rato y de repente lo empiezo a escuchar por otro lado y por otro lado. Y digo, bueno, esto sí existe, ¿no? Y son, ahora sé que también les llaman líneas de tiempo. O yo no sé si de pronto has sentido que estás
como en otra vida tuya pasada? ¿O has logrado saber diferenciar estas vivencias, entre comillas, porque no, o sueños o viajes? ¿Sabes diferenciar lo que es cada uno ahora o todavía te cuesta un poquito? No, no, ya cada vez es más fácil, cada vez es más fácil distinguir por la misma experiencia que puedes diferenciar. He tenido muchas premoniciones recientemente, pero como tú misma lo mencionaste, yo así también pienso, son líneas de tiempo, pero no hay que poner la energía en eso, porque también tengo que aceptar que nosotros como seres humanos, como humanidad, también podemos estar siendo engañados con proyecciones holográficas para causar más miedo, más terror y angustia en la humanidad. Por eso es mejor guardar esa información y dejarla en cuarentena. Y a veces no es solamente que venga externo, a veces es uno mismo, miedos materializados en sueños, en sucesos o acontecimientos. Y hay personas que les sucede esto y lo van pasando y lo van pasando y eso va generando una energía negativa muy fuerte y eso es, somos energías. Entonces hay que transformar la energía para la luz y no a la inversa, ¿no? No en lo contrario. Sí, qué bueno que lo hagas así, Edith, la verdad, porque sí hay muchos mensajes por ahí de miedo y como bien dices, nosotros no, al final no tenemos ni siquiera la verdad de todo, no sabemos, no podemos saber el futuro, aunque sí hay gente que suele tener premoniciones y eso, pero algunas veces se hacen, otras veces no se hacen, la verdad es que la mayoría de las veces no se hacen, entonces, ¿para qué jugártela, no? Y lo que... En eso, muy preciosa, como mira, sí tengo eso de que se me cumplen las cosas, sí la tengo, pero yo nunca podría dudar de lo que yo veo, de lo que yo miro. Claro. Podría. Sería como negarme a mí misma, negarme lo que yo he mirado, lo que yo escucho, negar la existencia de esos seres. Y yo pienso que por eso ellos te dan ese toque, para que más personas sepan que estamos acompañados, que estamos protegidos, que hay ángeles realmente resguardando el planeta. Pero desde su humildad y desde su sabiduría, nos miran como un niño pequeñito, ¿no? Que se cae, que se tropieza. Pero ¿qué es lo mejor para ese niño? Dejarlo que se levante y se sacuda el polvo, se ponga de pie, se fortalezca y vuelva a comenzar. Así es como educa un padre o una madre que realmente han comprendido. Así. Hacernos seres humanos independientes, independientes de todo y de todos. Eso es lo que necesitamos. Por toda la experiencia que has tenido desde que eres una niña, que ves cosas, sientes cosas, ves a estos seres, se comunican contigo, ¿sientes que ha habido un cambio? Es decir, todos comentamos que en esta era estamos viviendo un cambio porque a lo mejor los que no sentíamos antes ahora estamos empezando a sentir algo que tú has sentido siempre, pero digo, comenzando a sentir, no como tú, porque pues ya llevas un camino recorrido grande, quizá de otras vidas, pero ¿tú sientes que ha habido como una evolución en las apariciones de estos seres en cuanto a ti? Que a lo mejor ahora mismo los ves más presentes por Ahora, este cambio. ahora mismo, mira, ahora mismo, ahora mismo. Aquí están. Siento, hay un humo blanco que yo veo, yo lo estoy mirando. Estoy sintiendo su abrazo, su calor. Es hermoso, Roxana. Yo he pedido que la humanidad los vea y los sienta. Están acompañándonos, hermosa, están acompañándonos. Ahora mismo tengo esa taquicardia, esa electricidad tan, tan bonita, ese calor, me rodearon, mira, es hermoso, Roxana, es hermoso sentirlos. De verdad, yo deseo de corazón que todo el mundo sienta ese acompañamiento, mi preciosa, porque es de lo más bonito. Es un amor sublime, es un amor sublime, es un amor puro de estos seres que te dan ese toque,
y que te empujan a seguir adelante. Y eso quieren, que no nos rindamos, porque somos valientes, es de valientes bajar al ruedo y meterse. Y nadie dijo que no te ibas a salpicar, nadie dijo que no ibas a salir raspado. Esto es para lo que estamos aquí. Para eso estamos aquí. El otro día platicando con una señora Milagros Herrera, que es también una gran medium, me decía eso, me decía, me preguntan siempre las personas qué va a ser de su vida, si se van a casar, si van a tener la casa, si su trabajo, y si yo lo que quisiera es que ellos vieran a los guías que tienen al lado y que los guías les están hablando y los están guiando y ellos no los ven. Dice, yo quisiera que los vieran. ¿Qué pasa eso? Sí, es bonito, es bonito, es muy bonito, es hermoso, de verdad, Roxana. Te llenan de una gran, es que es conmovedor, te conmueve bastante sentirlos, saberlos cerca, que te abrazan. Es que no hay palabras, mi preciosa, no hay palabras. Están aquí, Roxana, están aquí y quieren que estemos bien. Quieren lo mejor para cada uno de nosotros, que realmente comprendamos que aunque a veces de verdad la vida duela, vale la pena vivirla. Y nos empujan a continuar, nos empujan, nos impulsan a seguir adelante y a levantarnos de ahí. Ya no hay tiempo que perder. Cada día es un día ganado cuando lo hemos dado al otro incondicionalmente, porque estamos aquí para servir, no para servirnos del otro. Esa es nuestra misión, servir al otro, porque al estar en el otro, estoy en mí mismo, porque al abrazar al otro, me abrazo a mí mismo. Y no hay nada más triste que un abrazo que no se dio a tiempo, Roxana. Esos son los abrazos más tristes, los que no se dieron a tiempo. Así que el tiempo es ahora. No hay tiempo que perder, mi preciosa. Estamos aquí y vamos a continuar en eso, generando esa energía del amor, expandiendo lo que es la verdadera conciencia crística. Porque para eso hemos sido enviados. Para eso estamos aquí, Roxana, con todo nuestro amor. ¿Me estás canalizando, Edith? Aquí están, Roxana. Yo veo el es blanco aquí. Es un humo blanco. Aquí están. Tú puedes ver en las otras personas, por ejemplo, no sé, alguien. Tú puedes ver sus seres también, sus guías, sus seres que lo acompañan. Sí. No siempre, no es algo que tú pides, simplemente sucede. Y puedes ver eso, pero también puedes ver otras cosas que a veces no son fáciles de compartir. Lo único que puedes hacer por esa persona es abrazarla y hacerle una sanación en silencio. En silencio no tienes que decirlo para que se quite lo que tiene encima, porque a veces es así. A veces hay larvas o seres que están en su cuello o en sus espaldas o en su nuca. Entonces, por eso es importante siempre estar uno en esa energía del amor y del servicio al otro, porque siempre hay tiempo para sanar, para bendecir, para cuidar. Siempre hay. Y si en algún momento sentimos que nuestra vida no ha valido la pena, entonces es el momento de reconsiderar que una forma de ganarse la vida es empezar a ser el sanador que tú ya eres. Tú ya eres un sanador y estos seres están aquí para recordárnoslo, para recordárnoslo. Tú eres tu propio salvador.
Sí, pareciera que están hablando por ti. Sí, es una neblina blanca. Y no te dan nombre, no te dan, o sea, tú, yo te escuché que ellos no. No, mira, hace unos días bajó uno que es como un tipo monje y me entregó un libro. Me entregó un libro y sé que lo he estado leyendo, pero en el astral. Es muy bonito, Roxana, de verdad que sí, es hermoso. Así que hay que tener esa confianza de que estamos acompañados, de que no vamos solos en el camino. Hay que tener esa confianza, mi preciosa. Y me gustaría recuperar este mensaje tan bello que acabas de decir. Es momento de abrazar, no hay que dejar pasar esa oportunidad, sobre todo en estas fechas que estamos viviendo, que, bueno, nos han dado una lección muy grande, que tenemos que aprender. Y bueno, hoy que festejamos este nacimiento del Cristo, que es el Cristo que queremos tener todos en nuestro corazón, ¿no? Que es esa esencia pura que todos somos. Recuperar esa esencia pura que todos somos. Si hay alguien a quien tengas que dar un abrazo, dárselo. Dárselo y no pensártelo fuera orgullos, fuera todo, solamente ir y actuar y ya está. Los orgullos son, pues es solamente una máscara, ¿no? Que hay que quitarse y que no nos sirve de nada. Sí, lamentablemente son de las emociones que desgastan más. Mira, todo aquello, Roxana, que te cansa, que te enferma y te envejece, no es bueno para el ser humano. Entonces, retírate de todo aquello, empezando por la comida. Wow. Que es bueno comer frutas, verduras, cero carne, cero tóxicos, ¿no? Nada procesado. Lo que te da la tierra, la tierra, eso es lo mejor que podemos nosotros como seres humanos para limpiar nuestro organismo, para estar sanos. Es importante estar sano, porque si no estamos sanos físicamente, si no estamos sanos de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, no solamente nos enfermamos a nosotros mismos, sino a todo lo que nos rodea. Entonces, procurar siempre estar bien y no al acaparamiento, no al acaparamiento. Un pan que es compartido es multiplicado en muchos más. Dar sin miedo, sin escasez en la mente. Cuando das con la confianza de que todo es abundancia, todo absolutamente será retribuido abundantemente para ti y para los tuyos. ¿Y quiénes son los tuyos? No es solamente tu familia, son todos, absolutamente todos. Así es. En lo personal, cuando veo a una persona en la calle, no es muy común ver gente tirada en la calle. Bueno, al menos aquí por donde yo estoy viviendo en la Ciudad de México. Pero cuando veo a alguien así, un vagabundo o algo que todo el mundo le da la vuelta, pienso que es una gran oportunidad, ¿no? Y me gusta hablar con ellos y veo cómo agachan la cabeza y no quieren verte porque sienten vergüenza, ¿no? Por este daño que como sociedad hemos hecho y ahí está el reflejo, ¿no? Entonces, vaya, hay que mirarnos en el espejo, creo yo, siempre del otro. Puede ser que lo que le llamamos nosotros a un homeless o un vagabundo sienta vergüenza o puede ser que sienta pena por nosotros mismos. Porque nosotros, cuando los miramos a ellos, están totalmente desconectados de lo que son los pagos, las rentas, los gastos y todo eso. Ellos son personas libres, son seres libres de todo eso. Depende de la conciencia de ese ser que está pidiendo para algo de comer. Porque a veces no se necesita estar en la suciedad o estar en la pobreza, pensar que esa persona es más pobre que nosotros.
veces un rico es más pobre que un pobre que se dice que es pobre, porque una cosa es ser pobre y otra cosa es ser empobrecido. El pobre de todo lo que es la riqueza material, pero empobrecido de todo lo que es la pobreza del alma. Y a veces nosotros como humanidad tendemos solamente a usar palabras para describir algo, pero el sentido o la interpretación, no de la palabra, sino del hecho, es lo que realmente define si una humanidad está preparada para ascender en la evolución espiritual o para quedarse estancada en este pantano en el que hemos estado por siglos. Es solamente tener una interpretación y un discernimiento correcto, no solamente de lo que pensamos y de lo que hablamos, sino más allá todavía, más importante todavía, lo que hacemos con lo que sucede con nosotros y alrededor. Wow, qué mensajes tan bellos y tan profundos de los cuales tenemos que reflexionar, ¿no? A mí me gusta mucho tu canal porque siempre das buenos mensajes. Normalmente estamos viviendo en este mundo tan materialista y hace falta que nos estén recordando, hace falta acordarse todo el tiempo de estas cosas, ¿no? ¿Por qué crees que algunas personas no podamos ver o sentir a estos seres de luz tan maravillosos? ¿Nos hemos cerrado a nosotros mismos? ¿O es que a lo mejor a lo largo de nuestras vidas hayan pasado tantas cosas que estos seres se hayan tenido que alejar? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ellos están aquí cerca de nosotros y nosotros no podemos sentirlos o verlos? ¿Tú sabes lo que significa la palabra blindar? Eso es lo que pasa con la humanidad. Hemos blindado nuestros corazones. Y hay una razón muy justificada, no una, muchas. Porque hemos sido engañados, porque hemos sido mentidos, hemos sido abandonados. Por muchos, muchos siglos hemos vivido con esa desconfianza hacia el otro. Pero no importa si alguien te engaña, si alguien te miente o si alguien te abandona, Roxana. Lo más importante es no engañarnos nosotros, es no mentirnos nosotros y no abandonarnos nosotros mismos, nunca. Eso es lo más importante. Por eso la humanidad tiene esos sellos en el corazón y necesitamos ya romper esos sellos y abrir el corazón. Y realmente cuando todo quepa en tu corazón, y estoy hablando de todo, Roxana, aún aquel al que le decimos que es malo o que es malvado o el culpable de todo, cuando entendamos que también es parte de nuestra energía, entonces él se alineará a nuestro corazón. Todo absolutamente se podrá transmutar en una sola conciencia. Ahora sí, de integración, pero con amor y con compasión, no con juicio o sin razón. Sí, acabas de decir algo súper importante, sin juicios, porque solemos enjuiciar a todo el mundo, ¿no? Y estar muy atentos también a los mensajes que intentan o que sin querer nos envían. A mí me impresiona mucho el tema de las noticias, ¿no? El tema de las noticias, cuando enciendes las noticias y escuchas todas esas cosas y dices, Dios, o sea, ¿qué es lo que nos están intentando meter en la cabeza? Todo el tiempo, miedo, juicios, 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 miedo, juicios, juicios, juicios y echarse unos a los otros. Qué bueno que existen programas como el tuyo, Edith, qué bueno que nos compartes
todas tus experiencias y todo lo que vives con estos seres de luz y que compartes luz. Yo sé que también has tenido experiencias difíciles en estos mundos que dices tú que eres muy curiosa y vas y te metes muy valiente. O muy bruta. Pues Cierto. muy valiente, ¿no? Porque ahí andas de curiosa y vas y te metes y luego ves cosas que no. Pero, ¿qué es lo que sacas tú de todo esto? Porque al final, a lo mejor has visto mundos que son muy feos, pero sales intacta. Entonces, ¿qué sacas tú de esto? ¿Qué quiere decir? De estar entre tantos mundos, mira, ahorita te quiero compartir algo, espérame un segundo. Será rápido. Porque esto es muy bonito y es hermoso porque déjame ver. Tú lo vas a escuchar ahora. Gracias. Es como tú entregas amor. Así es. Muchas personas dicen, ¿por qué yo no fui elegido? Pero es que todos los seres humanos somos elegidos y Claro. somos elegidos por nosotros mismos. Y algunos regalan amor construyendo una casa, pegando un ladrillo con otro ladrillo. Imagínate dónde va a habitar un hogar. Uno Sí. es elegido para algo. No es solamente lo que unas personas piensan que arte es solamente la música, la poesía. Arte también es construir una casa. Arte también es algo que para muchos pudieran pensar que es insignificante, como barrer las calles de una ciudad. Eso también es arte. Imagínate. Todos los seres humanos, si realmente cuidamos y valoramos lo que estamos haciendo y ponemos todo nuestro amor y nuestro cuidado a eso que nos gusta y nos tocó, entonces te aseguro que este planeta realmente florecería. Y una humanidad se ha liberado cuando realmente hace lo que le gusta. Porque si no te gusta ese trabajo donde tú estás, ve y corre por tus sueños. Corre con toda esa certeza y esa confianza de que es posible alcanzar los sueños y ayudar al otro a que cumpla sus sueños, porque la fortuna es tan afortunada y tan bienaventurada que si tú ayudas al otro a alcanzar sus sueños, la misma fortuna de la vida en el camino te ayuda a ti a alcanzar los tuyos. Entonces, hay que procurar que todos absolutamente alcancen sus sueños. Si nosotros podemos ayudar, hay que motivarlos y que hay que impulsarnos desde niño hasta el más ancianito, porque no hay una vida más triste que te lleves todos tus talentos y los entierres. Wow, qué bello lo que acabas de decir. Porque cuántas personas hay que están en la tristeza, ¿no? Porque no pueden lograr lo que ellos siempre han querido, porque están en un trabajo que no les gusta, por miedo a que a lo mejor, bueno, ese dinerito que están ganando, pues lo pierdan y lo arriesguen por realmente seguir sus sueños. Sí. Por eso hay una depresión constante y hasta suicidios, Roxana. Sí. Y también esto que dijiste de los niños, desde los niños hasta el más anciano, desde los niños, porque claro, ellos están empezando su vida y hay que, si un niño que tiene su mente tan, tan pura, de pronto tiene un sueño, pues no coartárselo, ¿no? O sea, hacerlo, ayudarlo a que lo cumpla. Y un anciano que nunca ha podido cumplir sus sueños y que ya va a trascender, pues también ayudarlo para que se vaya con este gran regalo de haber podido lograr lo que siempre anheló, ¿no? Y tristemente, por mucho tiempo,
hemos pensado erróneamente que una persona no cumple sus sueños porque el sistema no nos lo permite, porque tienes que pagar la luz, el agua y es lo más primordial. Pero la clave para que cada uno realmente realice y consiga vivir sus sueños es ayudándole para que lo consiga y lo realice. Porque si todos hacemos eso, Roxana, esta humanidad se liberaría de esa depresión terrible de estar en un trabajo que te amarga, que te tortura, que te enferma, que te cansa y te envejece. La liberación está en ayudar al otro a cumplir sus sueños. Y si todos lo hacemos, de verdad, Roxana, imagínate qué hermoso sería. Todos andaríamos felices, sonrientes, iluminados con la música más hermosa, con los cantos más bonitos, con las mejores pinturas, los mejores bailes, porque todos apoyaríamos el talento de todos y cada uno. Eso es lo único que necesitamos hacer. Wow, qué bonito, Edith. Wow, tienes toda la razón y me llega profundamente al corazón porque yo nací con este sueño de ser artista y me encontré con un montón de piedras en el camino, de que bueno, esto no, ¿qué te va a dejar? No te va a dejar nada, te mueres de hambre, es muy mal agradecido el arte, bla, 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 pero sin embargo el deseo del corazón es tan grande que no puedes dejar de perseguirlo, ¿no? Sí. Y si es verdad, si todos nos apoyáramos, imagínate. Pero siempre hay o no haces caso de lo que hace el otro, lo que suena el otro, sueña el otro, o bueno, ya lo realizará, o quién sabe si lo va a realizar, o dudas, pues no, tampoco lo estás ayudando. Entonces, vamos a cambiar el chip y poner atención a los sueños de los demás. Así es, mi preciosa. Así es. Ay, Edith, qué bonita plática. Sé que han estado y que están estos seres ahí contigo y sé que ellos han estado hablando también a través tuyo porque hubo un momento en el que hubo una así, chuc, y empezaste a canalizar. Ya se desvaneció la neblina. Sí. Se paró mi Sí. esposo allí y se cortó. Te agradezco muchísimo esta plática tan bonita, tan entrañable. Es un día especial y bueno, eres una mujer muy especial que das tanto. Te agradezco mucho siempre tus palabras y tu entusiasmo por dar y por dar y por dar incondicionalmente, ¿no? Y por tu apoyo a este canal y tu cariño también a este canal. No, pues al contrario, mi preciosa, gracias a ti de nuevo por la invitación y todas mis bendiciones y que tus canciones sigan resonando, sigas compartiendo tanto amor, de verdad, Roxana. Así que nada, lo único que me queda decir es que, como siempre digo, gracias por ser, estar y existir. Gracias, Roxana. Desde Gracias, mi queridita. hasta tu Hasta corazón. pronto. Gracias, gracias. Gracias, 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 Ay, gracias. Roxana, feliz Dime. Navidad a todos. Feliz Navidad. Feliz Navidad a todos, porque Navidad es procurar ser feliz con los tuyos, acompañarlos y abrazarlos. Eso es lo más precioso. Así es, así es. Un mensaje de año nuevo ya para aprovechar. Sí, pues nada más que cada uno en sus familias no pierda la oportunidad de verdad de acercarse al otro, de abrazarlo, de escucharlo. A veces las personas nada más necesitan, no quieren que alguien les escuche. Entonces, con todo mi amor, que no pierdan ese día, que no pierdan ese momento, porque nunca sabemos cuándo será el último. Así que toda la prosperidad, toda la salud y las mejores bendiciones y los éxitos para este nuevo año 2022. Con todo, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Edith. Preciosa. Gracias, gracias.